estamos en una edición más de Pido Loco, mis estimados, mis niños y mis niños. El día de hoy estamos en la inauguración de los Juegos Universitarios, las Olimpiadas de mi alma mater, UCSG. Las Olimpiadas, vamos a ver qué hay, los equipos, si hay calidad, si hay nivel. Pido Loco en las Olimpiadas, a continuación. Excelente, listo para empezar. Es una fiesta lo que se está viviendo aquí en la Universidad Católica. Cuenta, hay algo que la gente se ha confundido, porque la semana pasada estuvimos premiando a la reina de la universidad y ahora las madrinas, ¿cómo se llama? Me enteré por ahí. Señorita Fitness. ¿Cómo fue ese asunto? Cuéntame. Bueno, en realidad las chicas ahora van a venir deportivas. Deportivas, guapas, se van a presentar acá. Ya. Y vamos a premiar a la mejor. Se le va a dar el puesto de señorita fitness de la Universidad Católica. Oye, ya está el calendario hecho de cada facultad. Por contra quién, los pareamientos, todo. Empezamos mañana. Ya. Sábados y domingos de aquí hasta acabar el año. Oye, ¿y en qué cancha va a ser? En Fútbol Center, en. Allá por La Garzota. Ver, mi estimado, un video musical favorito que a usted le gusta, que lo podemos ver allá en el ente de Video Loco. Bueno, una canción muy linda, increíble, de Cabas. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? Pero presento, con el micrófono. Debe presentarlo ahí. Bueno, y a continuación. Con ustedes, increíble, de Cabas. En Video Loco. En Video Loco. Eso es todo, mi estimada. Vamos a seguir. Gracias. Por acá, tranquilo. ¿Qué facultad es usted, mi querido compañero? La Facultad de Medicina. Ah, y usted es el de la trinca que hizo la lista. Ah, sí. Siento que usted es el trinquero aquí. Los amigos de usted juegan. El trinquero, sí. Armamos la lista, sacamos a los jugadores más opcionados para el juego y estamos ya preparados para. Sí, sí, ¿no? Y sí. Siempre es importante lo que diga el profe. Claro, es importante lo que diga el profe. Cada movimiento vamos a estar analizando para las jugadas de los próximos partidos. ¿Y si viene una propuesta del extranjero, se va? Claro, si venimos una propuesta del extranjero, también trajimos extranjeros de aquí, de nosotros. Ah, camarones. Sí, la cláusula de contrato. Sí. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Venga, venga para acá. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va él? Vamos a comer. ¿Qué va a comer? A Tropiburger. Oiga, cuénteme una cosa. ¿De qué facultad es usted? De medicina. ¿En qué ciclo está? Noveno. ¿Ya se va? Ya me voy. El otro ciclo, pues son 10. Ya, chao, se acabó. Claro. ¿Y a dónde va a trabajar? ¿En qué hospital? ¿De qué especialización es usted? Cuénteme. No, pues en medicina. Medicina general. Licenciada. ¿Va a estar en los hospitales y le va a decir licenciada? ¿O doctora? Doctora. Doctora. Claro. Ah, ve. ¿Cierto lo que le dijeron? Yo no. Enfóquelo, ve. ¡Él está amarillo! Está que bromear. Oiga, mi estima, ¿cómo se llama usted? Carla. ¿Qué música a usted le gusta? Rock, me gusta. Rock. Esto es un programa de videos musicales. Se llama Video Loco. Yeah. Donde mandamos los videos musicales que la preferencia de la gente. Un video musical que a usted le gusta, mi estimada Carla, futura médica. Doctora. Nirvana. ¿Y a cuál de Nirvana? Pero ahí, tiene que ver el micrófono y presentarlo. Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Sí. En Video Loco. Sí. Eche, mi estimada. Ya, gracias, mi estimada. Estamos con más de Video Loco, mi estimado. ¿Usted se acuerda la otra vez que hicimos el estreno del video de Antonio Vergara, el señor Fuego en el Cielo, el bajista? ¡Es él! El señor Andrés Mesa, amigo de la casa. ¿Cómo le va, Andresito? Bien, aquí venimos a visitar. Nada, a visitar, a jugar. No, usted también, usted juega por la Facultad de Ingeniería. Así es, ahora va a ser delantero. Siempre, 9 de área. Oiga, cuénteme, ¿cómo va esos proyectos musicales? Porque video musical también tiene que estar detrás, pues, de los proyectos. ¿Cómo va esa musicalidad? Muy ese bien, bajo. Muy bien. Me gustaría que vayan a los conciertos en vivo para que hagan algo. Que invitar, podemos ir con Ruta Musical, podemos con Video Loco, con el que usted quiera, mi estimado. Está bien. Yo ya lo vi en vivo, Bacán, yo te voy a invitar a todos Video Loco para que vean un concierto en vivo y graben todo bacancísimo. Mi estimada, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, aquí. ¿Cómo le va su primera semana de virreina? Bastante bien, ha sido un trabajo que hemos tenido que hacer con la reina, planificando los proyectos que tenemos esta semana y... Todo bonito. Muy bonito. ¿Qué le dijeron en su casa? Que... ¿Su mamá lloró? No, pero me felicitaron, sí. Oye, ¿cuál es uno de los proyectos que podamos adelantar ahí? Mira que estamos aquí del canal, ¿qué va a hacer? Pero con usted, ya después le entrevistamos a la reina. Bueno, uno de los proyectos que tenemos es esta Navidad
vamos a estar con los niños de la Fundación Kairos, que ¿ya? son los niños que tienen problemas en su familia, así que los acogió a esta fundación. Y bueno, vamos a tratar de hacer algo muy bonito para ellos, para que pasen una Navidad. Oye, mi estimada, les cuento, este programa se llama Video Loco. ¿Sí? Sí, Video Loco, un programa de videos musicales. ¿Qué músico a usted le gusta, mi estimada Virreina? Músico. Música. La que usted escucha cuando está estresada o cuando llega a su casa y se quiere relajar y quiere hacer los deberes. Se puede decir que mi género preferido es el rock. El rock, no importa. También manda un artista de rock que a usted le guste y el video que podamos ver en el programita. Y humildad, ante todo. Un artista, una buena banda para mí es The Strokes. Vea. Yeah. No, máximo. Pero coge el micrófono. ¿Sí? Y ahí al lente de la cámara presente su video. O sea, The Strokes. Se bueno, aprender a atender a la prensa. Ok, a ver, les recomiendo el video You Only Live Once de la banda Strokes. En video loco. En video loco. Vea, este es el equipo de la Facultad de Filosofía, la facultad que la que nutre al canal. Salud, bravo, ya, espérese, mi estimado, ¿cómo le va? Cuénteme. ¿Qué tal? ¿Quién es el capitán del equipo? ¿Quién es el que está...? No vino. El bebé. En cierta época... En cierta época el trinquero era Gerardo Calle, ahora es usted de la trinca. Por supuesto, siempre, aún amando en el comando, siempre. Le cuento una cosa, que ustedes como equipo de acá deben superar lo que nosotros hicimos, porque nosotros llegamos a ser vicecampeones. Lo segundo no se acelera, pero llegamos en cierta época, mi estimado. ¿Hay o no hay equipo? Por supuesto, hay equipo de largo. Yo también soy periodista y lo entrevisto. Usted es el DT, mi estimado. Perfecto. ¿No juega? Claro que ¿qué juega? Yo juego de medio. ¿De medio qué? Mediocampista. ¿Usted de qué juega, mi estimado? Yo juego, creo que de defensa. Yo ya he jugado contra los manes, está deplorable ese asunto. Don Isaac, ¿usted? Mejor arquero de la facultad. ¿Arquero? Así es. ¿Sí o no que yo usted le echo goles? Un parcito. Y golazo. Sí. La humildad, la amistad ante todo. ¿Y usted, mi estimado, delantería? Tú mismo lo dijiste, es delantero. Usted, don Jeremy, también va a jugar. Goleador del equipo. Él es el que sale en agenda con el croma atrás. Me juega una vez cada año. Don Michael, ¿y usted de qué? ¿Usted lateral? Ya sabes. Es que yo me sé la alineación. A ver, ahora yo no sé porque son bastantes. ¿Quién va a mandar su video ahí por video? Loco. ¿Quién quiere mandar su video? Coge el micrófono y envía ahí el video favorito que a usted le guste, Video Loco. Ya sabes. En este momento, señores, nos vamos a Video Loco con un video impresionante. Vámonos con Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, señores. Esto es Video Loco con el señor Chicho, que fue mi profesor. Ahí estamos. Siempre apoyando el deporte aquí, la universidad. Esta universidad, especialmente en los últimos 12 años, le ha dado un impulso muy grande al deporte. Estamos siempre entre las tres potencias deportivas nacionales en universidades, ¿no? Oiga, desde que empezamos a hacer el programa Video Loco, que ya tiene un año y medio al aire, queríamos entrevistarlo a usted, economista, y usted siempre se nos iba, pues tiene que atender aquí a la prensa. Pues, economista, mande un saludo al programa que se llama Video Loco ahí. Lunes 4 de tarde, pero coge el micrófono. Un saludo a Video Loco, un saludo afectuoso del rector, de todas las autoridades, vicerrector de la universidad, presidente también de Federación de Estudiantes. Siempre el canal de la Universidad Católica en primer lugar en educación, en recreación. Y en televisión. Y en televisión, ¿no? Sí, en este momento. Pendiente esos partidos, mis estimados y mis estimadas. Nos vamos, no sin antes recordarles que pueden ver esta repetición en YouTube, darle like a nuestra fanpage en Facebook, cualquier sugerencia y reglamento al Twitter @locochicho. Si usted está viendo esta repetición, la está viendo jueves a las 4 de la tarde, nuestro reprise, o sábado 5 y medio, o miércoles a las 11 de la mañana. No se olvide usar nuestro hashtag Bioloco con Chicho. Bioloco, gracias por estar, gracias por ver. Un saludo a toda esa gente que nos ve y a la gente que nos escribe a nuestra fanpage. Ya vamos a aceptar sus requerimientos. Nos vemos, chao.